Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, por la gracia de Dios, ya habiendo finalizado un día más de trabajo, gracias a Dios. Uy, sí, ¿verdad? Que de repente algunos días se ponen más apretados que otros, ¿verdad? Sí, pero hoy, gracias a Dios, fue un excelente día laboral. De verdad, Sí. eso me alegra saberlo, ¿eh? Sí, hubo bastante movimiento de gente que ya anda buscando el regalo perfecto para el Día del Padre. De verdad, tan temprano. Tan temprano andan ya dando vueltas buscando el regalo. Y la verdad que sí, de repente se va a ver una. Estaba haciendo un proyectivo con alguien del Ministerio de Obras Públicas, un amigo que trabaja con ellos, y están haciendo un proyectivo del tráfico, cómo va a estar para algunos días de esto, ¿verdad? Directamente cae en fin de semana y Sí. creen que el fin de semana va a estar un poco cargado. Sí, la verdad, ha habido bastante movimiento. Yo trabajo en centro comercial y ha habido bastante movimiento estos días. Ya hay gente ya buscando el regalo para el padre y hay bastante, bastante afluencia a centros comerciales. Mire, cómo de repente en algunos estudios puede percibirse que a veces no hay dinero, ¿verdad? Pero creo que si hay un circulante, creo que la remesa tiene un valor significativo en nuestro país. La remesa sí, pero fíjese que bueno, yo estaba en dos centros comerciales diferentes. Uno es Plaza Mundo Soyapango, en donde sí, aquí se trabaja full remesas. Aquí se recibe full remesas del área de Oriente. Pero en el área donde estoy ahorita, que es Metro Centro San Salvador, es full tarjeta de crédito. Hay un cambio, porque es. Le decía a alguien, es más fácil enganchar a un cliente a comprar con tarjeta a comprar con efectivo. Sí. Te da el dolor de querer ir con efectivo, es, no, me duele mucho, mucho cuesta, es demasiado caro. En cambio, con tarjeta, no, lo voy a pagar a plazos. Y así, es más fácil. Sí. El típico salvadoreño, ¿verdad? Que de repente va más allá de los ingresos que uno pueda tener, ¿verdad? Tengo un Sí. par de amigos que están bien, bien fregados por las tarjetas. Sí, porque eso es bien, bien complicado, pero sí es más fácil enganchar a alguien con una tarjeta de crédito que en efectivo cuesta más. Sí, me imagino también que de repente, como no lo tiene, ¿verdad? Es lo que algunas. Y cuando le llaman a uno, los bancos se molestan porque le ofrecen a uno un montón de cosas, pero más no saben que uno siempre tiene que pagarlo, pues, o sea, hay que Sí. pagarlo y con intereses bien grandes. Y si no se paga a tiempo es el doble de interés. Sí, siempre hay que leer las letritas pequeñas de cada. Yo le decía a un amigo que hace poco ha venido, que él ha estado estudiando casi 15 años fuera del país. Entonces, ha estado bastante, entonces él ha estado muy marcado en una cultura diferente a la nuestra, ¿verdad? En Alemania ha estado él, pero sé que tuviera cuidado con las tarjetas, ¿verdad? Las tarjetas hay un momento que quien no las sabe ocupar se mete en un lío muy grande, ¿verdad? Porque yo le decía a él, las tarjetas te pueden funcionar toda vez que las pagues de contado. Es decir, lo que compres ahora lo vas a pagar. Pagarlo antes de la fecha de corte. Exactamente. Entonces le digo, ahí sí te funciona, porque es como un crédito de mes y medio que te dan, pero de lo contrario, te Empieza a comen y crecer te. interés, interés, interés. Y cuando usted viene a ver, 500 le dieron de límite y usted ya tiene $2,000 en un año. Y él estaba muy asombrado que le habían dado una tarjeta de una denominación Infinity, ¿verdad? Es decir, es bastante el dinero lo que lo habían dado, y le digo yo, pero si lo vas a pagar de contado, no te sirve de nada, pues, porque no vas a ocupar el interés. Si lo ocupas tú el interés, te va a caer un interés muy grande. Y entonces él nunca ha manejado. Él se fue hace, no le digo, pues él ha estado fuera del mundo real, porque cuando uno estudia en un país, la beca le cubre todo. Le pagan los estudios a uno, entonces vive a veces un mundo irreal a uno, de sobrevivencia, quizás sí, pero 15 años para él ha sido bastante, ¿verdad? Porque estuvo 15 años.
Pero sí, me parece interesante lo que usted está diciendo, Glenda. Análisis, tarjeta versus remesa. Sí, Interesante. y yo lo he vivido en carne propia, como le repito, o sea, a la gente cuando recibe una remesa, sí, es como un poquito más precavida en saber qué es lo que va a comprar, no se va tanto de bolsa, en cambio cuando hay una tarjeta de crédito y por más pequeño que sea el límite, la gente empieza a Y comprar, comprar, comprar. uno pudiera pensar que es el inverso, ¿verdad? Que la gente que es la que recibe remesa pudiera ser la que más en determinado momento pudiera No. ofrecer, ¿verdad? Más accesibilidad. Pues por lo menos eso yo pensé que en determinado momento, porque sí, de repente yo he ido a Plaza Mundo. No, hombre, Plaza Mundo no tiene nada que envidiarle a ningún mall de afuera. Pero la cantidad que circula de personas Gente, sí. es significativa. Y más acercándose fechas especiales es más significativa aún. Bueno, ya veo a Wendy, Jessica, Brenda, María Fernanda dice hola, buenas noches. Estamos platicando aquí con Glenda de temas del día, ¿verdad? Debíamos de hacer un programa en redes sociales, ¿verdad? Así como el tema que vamos a ver ahora de redes sociales, ¿verdad? Sí. Hablando de redes sociales, ¿Ya me encontró? no, lo Ya. de, bueno, hay dos TikTokers que se han estado como diciendo cosas de tú a tú por una marca. ¿Eso a quién le da más rating? La controversia, ¿verdad? Es una estrategia de controversia, ¿verdad? Normalmente hay personas que saben que si hay, o sea, lo importante es que se hable de ellos. Por ejemplo, usted toca el tema, se habla de ellos. ¿Verdad? Es Pero la controversia, aunque sea bueno o mala, el tema quede mal, pero la persona está en el aire, ¿verdad? Y eso es parte de. yo escuchaba a alguien que decía que era más de marketing hacia la marca, porque quieras o no hablar de ellos es asociar la marca y cosas así. Depende qué es lo que de repente. Se tiene, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, Ventaneando, yo estuve en México un buen tiempo, Ventaneando cometió un error con Pedro de Sola, mencionó una marca de mayonesa cuando no debería Sí. de hacerlo, ¿verdad? Entonces, y ahí le tocó pagar lo de la bolsa, ¿verdad? Le tocó pagar de la bolsa, entonces los publicistas no supieron ocuparlo y eso estuvo, o sea, hasta fue viral, ¿verdad? Hasta fue viral. Entonces, depende, ¿verdad? Depende de cómo lo tome. Indudablemente, es como cuando usted dice la marca que ocupó en una de las películas que a nosotros más nos gusta. Imagínese cuánto pagó esa marca para estar ahí. Esa marca pagó una cantidad, no es que así casualmente, ¿verdad? Si no ve algunos vehículos que no salen con marca, ¿verdad? Algunos vehículos no salen con marca. Y aquellas bebidas de algunos. Usted ve, hay unas bebidas que salen en Rápidos y Furiosos, ¿verdad? Imagínese cuánto ha de pagar esa marca para salir, que está en ¿Y ellos este caso. reciben algún beneficio extra o reciben algún tipo de remuneración por haber o ganancias por la película o solamente es el patrocinio? O sea, que No, lo le que. promuevan la marca. No, la marca paga una cantidad exorbitante. Por ejemplo. La marca de esa cerveza paga una cantidad exorbitante solo por salir y ser patrocinador oficial de ahí. Paga, o sea, por ejemplo, en los mundiales, los patrocinios andan arriba de 15 a 25 millones de dólares, ¿verdad? Lo mínimo, ¿verdad? Porque es así, ¿verdad? Imagínense cuánto está reuniendo una película que yo no la he visto, pero me dicen que por ahí salen algunas marcas, Rápido y Furioso. Lo que hoy está ocupando las redes, hoy que vamos a ocupar de redes sociales, TikTok que está ocupando los pequeños, ¿verdad? Trozos de para ver series y todo eso. Entonces, realmente es muy lucrativo, ¿verdad? Es muy lucrativo, pero indudablemente hay que dedicarse. Bueno, hay un chico de acá, un youtuber, que ya no produce y solo lo que su canal de YouTube está produciendo, con eso se mantiene. ¿Verdad? Entonces, se cree que él percibió entre 19 y 21 millones, Fernando Flo, creo que se llama. ¿Verdad? Entonces, él percibió entre 18, 19 millones de dólares a 21, ¿verdad? Por ahí anda. Entonces,
Y él ya no produce, ¿verdad? Él ya no produce. Y cuando usted lo ve a él, pues lo ve, usted no cree que él tiene 18 millones de dólares. ¿Cuántos de los que estaríamos acá quisiéramos tener en este caso esos ingresos, ¿verdad? Probablemente, imagínese que sea que sea mentira, que únicamente alcanzó, aunque él está en un top de, no de centroamericanos, sino de latinoamericanos, youtubers, ¿verdad? Como parte de esa gente que ganó una buena plata. Y qué bueno que estamos hablando de eso porque vamos a ver redes sociales, Okay. ¿verdad? Es mundial. Gracias, Ariel. Gracias, es mundial. Sí, el tipo, pues, Fernanfloo, exactamente. O sea, yo no sé, ¿verdad? Quizás me debería de convertir yo en un youtuber, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Verdad? O sea, la manera de hablar de ellos quizás es la nueva generación, ¿verdad? Quizás ustedes no fueran mi público, ¿verdad? Pero algo así hablan, ¿verdad? No, nunca he entendido por qué fascina esa manera de hablar, ¿verdad? ¿Verdad? Así que, hola, les presento ahora nuestro nuevo esquema. Y no sé por qué de repente es así, ¿verdad? Y gusta, ¿verdad? Y gusta. Quizás la generación que está acá, aquí veo a mucha gente que está de ronda entre los 20 y fracción de años a los 30 y fracción, ¿verdad? 30 por ahí. Creo que ellos nos podrían descifrar por qué gusta tanto, ¿verdad? Porque, no sé, a mí me enseñaron que la modulación de voz, la impostación de voz es, en este caso, la tónica para, pues, para poder estar en un lugar. Pero ahora usted escucha en radio y no hay ningún inconveniente, y más en redes sociales, ¿verdad? Yo trabajo también de eso, ¿verdad? Trabajo en algunas, trabajo en instituciones. Organismos internacionales, trabajo en este caso en el área de comunicaciones, ¿verdad? Trabajé algunos años en Naciones Unidas, como se llamaba mi puesto, Communication Officer, ¿verdad? Era el oficial de comunicaciones. Pero bueno, las 20 con 2 minutos, qué bueno verles a todos. Hey, eso es importante verles acá, privilegio que me dan de estar acá con ustedes. Espero que hayan pasado un fin de semana muy, 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 muy bonito. He estado tratando de bosquejar y tratar de presentar algo que sea útil, ¿verdad? Es decir, siempre con la temática que nos pide INSAFOR, siempre con la temática, en este caso como empresa, en este caso de inglés corporativo, pues llevamos, ¿verdad? Sin desviarnos. En este caso vamos a hablar de redes sociales. Por cierto, hay que ingresar a la plataforma, ver las clases y al final hay una evaluación. Recuerde, vea los videos, ¿verdad? Vea los videos, son importantes. Haremos el mismo esquema, ¿verdad? Y la misma agenda. Comparto una conferencia con ustedes esta noche y luego pues pasamos lista y damos nuestro aporte. Esta es una metodología constructivista, decíamos aquel día. Es metodología andragógica, es decir, para adultos. Un adulto es aquel que pasa de los 18 años, así que usted me dice, no soy adulto, tengo 23 años. Claro que es adulto, después de 18 años es adulto. Entonces, vamos a bosquejar herramientas que a veces no las utilizamos. Y le digo que a veces no las utilizamos porque ese es un común denominador. Estuve con una persona que se dedica a vender, en este caso, ropa, pero no aquí en el país, sino en otro país, y me encantó la estrategia que ella tiene. Indudablemente se trata sobre eso, sobre redes sociales, pero a través de un engage directamente de las escalas que hoy veremos. Las mencionamos aquel día: segmentación, nicho, ¿verdad? Nicho de segmentación y, por supuesto, la tribu. Son las tres escalas que deberíamos utilizar, por ejemplo, para las redes sociales suyas, ya sea que las utilice para sus productos o servicios, debería de tenerlas. Entonces, vamos a utilizar un poco este tiempo para poder entender, precisar, analizar, observar, pero sobre todo, ver la escalera que se hace al momento de la segmentación. La segmentación es un tema nuevo, pero en marketing digital es un aperitivo necesario y vital que se vuelve como un toque cirujano. Es decir, vamos a ir hasta donde esté el cálculo, ¿verdad? Por así llamarlo,
donde está la persona que necesitamos que nos compre y por supuesto que nos detalle los elementos. Siempre recordarles que por normativa de INSAFOR, esta es parte del protocolo que yo debo de decir siempre para que quede grabado, es que debe de tener encendida su cámara, ¿verdad? Mantenerse durante los 60 minutos que dura la clase para que su asistencia sea contada a través de los colegas, ¿verdad? Que se encargan, en este caso, de llevar nuestra asistencia directamente. Yo tomo la asistencia, en este caso es suya, pero los otros colegas toman su asistencia de permanencia directamente ya conectado a través de Zoom. Así que honor me haría el poder verle con su cámara conectado, ¿verdad? Y es un privilegio siempre estar para conmigo. Déjeme entonces decirle, tenemos una conferencia, luego la conferencia participamos con nuestra asistencia y podamos construir. Espero poder, en este caso, establecer un marco directamente, aunque cuando usted ya lo conozca, pero profundizar un poco más. La conferencia viene sobre determinamos y luego he construido un ejemplo en escala para que lo podamos entender. Cualquiera, creo que todos los que estamos acá hemos puesto un anuncio en Facebook, ¿verdad? Sabemos en este caso cómo catalogar, pero lo que de repente pasamos por alto es cómo segmentar. Eso es importante, la segmentación. Déjenme entonces compartir con ustedes en estos momentos el poder hablar sobre ciertamente marketing, pero con un énfasis directamente sobre lo que son las redes sociales. ¿Por qué toco lo de las redes sociales? Un apartado directamente de las redes sociales será la segmentación, es decir, no podemos obviarla. ¿Y esto por qué? Porque dentro del diseño de la estrategia de marketing digital, las redes sociales se vuelven, es el corazón, ¿verdad? Es el corazón. Y por lo mismo, si es el corazón, debemos entender qué elementos deberíamos de tener con precisión antes de poder perfilar, antes de poder diseñar una estrategia. Veremos cómo se diseña una estrategia. Su servidor les enseñará cómo se diseña una estrategia directamente, ¿verdad? Es una tendencia nueva, es una muy buena, es una técnica, ¿verdad? Que la veremos, pero antes de eso tenemos que tener fundamento. Si no hay fundamento, entonces no podemos llegar al alcance. Yo estoy haciendo experimentos con los algoritmos, ¿verdad? De las diferentes redes. De repente se ponen un poco especiales, ¿verdad? Y de repente lo vuelven invisible a uno, de repente lo vuelven visible. Pero déjeme un poco poner fundamento. Antes de ir a lo que es el diseño de una estrategia de marketing digital con las redes sociales, que esta noche vemos ese tema, es importante ahondar en algo que las redes sociales necesitan. No solo necesitamos como un tema para verlo, sino que necesitamos aplicarlo. Y eso en determinado momento es la segmentación. La segmentación lo veremos en tres dinámicas. La segmentación de mercado, el nicho de mercado y lo que se llama en marketing digital tribu. Vamos a primero a definir cada uno de ellos y luego vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Porque ese es el modelo constructivista, aprender haciendo. No me sirve de nada el concepto si no lo llevo a la práctica. Entonces, traigo la definición sí me sirve para entenderlo. Por ejemplo, cuando nos autodefinimos, eso nos ayuda mucho para poder colocar un ejemplo de lo que hacemos. A mí me encanta lo que yo hago, esto que yo hago con ustedes me encanta mucho. Fui formado para eso, ¿verdad? Me salí de la Universidad de Don Bosco. Luego que me fui por el país, pero esto me encanta. Me encanta, ¿sabe por qué? Porque uno es el que sale mayor beneficiado, porque uno está obligado a poder entender, comprender, analizar y aplicar. Y eso, indudablemente, nos hace ser más efectivos y eficientes. Déjenme compartir los tres elementos que tengo para ustedes. Indudablemente, si en el momento sale alguna duda, usted tiene todo el derecho, y le voy a agradecer mucho que me interrumpa, para poder en este caso despejar la duda mientras vamos en esa escaleta. Comenzamos definiendo lo que es una segmentación de mercado, luego un nicho de mercado y una tribu. Alguien me diría, a mí lo que me interesa es vender.
no me interesa. Por eso mismo, esto es necesario para vender, ¿verdad? Esto es necesario para vender. Cuando usted hace segmentación de mercado, cuando en este caso desarrolla el nicho de mercado y cuando llega a la tribu, entonces su nivel de venta, en este caso, aumenta proporcionalmente dependiendo también el tipo de estrategia que usted utilice. Lo que tiene que ver con los contenidos que diseñamos. Por eso vamos a ver más adelante cómo diseñamos contenidos, ¿verdad? Contenidos dentro del marketing digital. Pero eso es un tema más adelante. Primero pongamos el fundamento. Segmentación. ¿Qué es segmentación? Déjeme un poco hablarle sobre esto. La segmentación se refiere a una división de un mercado más amplio en segmentos pequeños y específicos. Mire ahí, es sencillo. La segmentación se refiere a que usted tiene un mercado, ¿verdad? Tiene un círculo de un mercado y ese mercado va a tomar una proporción. Son segmentos pequeños y específicos. A eso se le llama segmentación, ¿verdad? Y eso en determinado momento nos hace entender que habiendo un mercado, de ese mercado, voy a tomar una franja. Esa es la segmentación. Estos segmentos se crean y respondiendo a ciertas circunstancias o características demográficas, geográficas, psicográficas o conductuales. Demográficas, usted lo sabe muy bien a qué nos estamos refiriendo. ¿A qué nos estaremos refiriendo con la demográfica? ¿Alguien que me ayude? En la zona donde habitan. La zona donde habitan, dice la geográfica y la demográfica. La población. La población. Ajá, Creo que ¿alguien tiene más más? que ver con la edad. ¿Tendrá que ver esto con género? Sí, también. La geográfica tendrá que ver con que si vive usted en Sacamil, que Merliot, Soyapango, San Marcos y algunas partes geográficas, ¿verdad? Psicográficas. Tiene que ver con aspectos conductuales, cómo se comporta, podemos medir. Yo creo que les comentaba, estamos diseñando un estudio para una empresa, es una financiera, acá exactamente en Santa Tecla, aquí exactamente en Merliot, ¿qué tipo de tarjeta de crédito le puede interesar? Entonces estamos haciendo este análisis. ¿Cuál es el comportamiento? Y lo que hemos comprado es una data. La data en este caso nos dice quién compra, a qué horas compra, cómo compra, si compra con tarjeta de débito, de crédito. Estábamos hablando con una colega al inicio. Eso nos permite saber si realmente la tarjeta es funcionable. No en todos los lugares funciona. Ella me estaba diciendo claramente un mapa. Entonces nosotros hemos comprado una data para saber qué productos compra, a qué horas compra, quién es el que compra, ¿verdad? ¿Qué marcas compra? Entonces tenemos en este caso un segmento claramente estratificado. Imagínense el género, imagínense el lugar, cuál es el súper que más visita, cuál es el tipo de conducta, cada cuánto usted compra, a qué hora compra. Si es un compra, por ejemplo, si lo que usted estuviéramos acá, pudiéramos saber si compran toallitas húmedas. Algunos piensan que las toallitas húmedas únicamente son para bebé. Mentira. Si de repente en este caso compra productos especializados, marcas especializadas. Entonces, la segmentación responde en función de estas características. Estas características que hacen las particularidades de este bloque de personas. Al segmentar el mercado, nosotros podemos dirigir los esfuerzos de marketing de una manera efectiva, eficiente y, por supuesto, no solo efectiva y eficiente, que son dos hermanas gemelas que unen a la tercera, que es eficaz. La efectiva es que llegamos a la meta, llegamos en el tiempo. La eficiente es que ocupamos correctamente los recursos y la eficaz es una combinación de ambas. Entonces, todos los esfuerzos de marketing, de manera muy clara, a estos grupos ya establecidos por donde viven, por el género, por la conducta que tienen, que son similares, entonces a ese segmento, no a todo el mercado, sino que es un segmento a una parte, le podemos en este caso dirigir una estrategia. Esa es la segmentación dentro del marketing digital.
una proporción. Pero vamos, escalemos más. Lo primero que habría que hacer para diseñar una estrategia de marketing digital es tener el segmento al cual nosotros nos vamos a dirigir. Si eso es básico, Marvin, ok, perfecto. ¿En línea a qué? Demográfico, es decir, género, cuántos son en la familia, ¿verdad? ¿Cómo están constituidos? ¿Disfuncional, no funcional? ¿Geográfica? ¿Dónde están? ¿Conductas que tienen? Entonces ya tengo el trozo de pastel, ¿verdad? Que no he tomado todo el pastel, sino un trozo que responde a ciertas características. A eso se le llama segmentar. Ya tengo un trozo. En segunda etapa, cuando ya tengo ese trozo, se le llama nicho de mercado. ¿Y este qué es un nicho de mercado? Es un segmento aún más específico, ¿verdad? Del que acabamos de detallar. Es decir, entra en una especialidad dentro de esa segmentación que hice, profundiza más. Se trata de una parte del mercado que tiene algunos elementos que con lo podemos diferenciar. Necesidades, preferencias y características únicas. Primero segmentamos, agarramos a estas personas de esta edad, que viven en este lugar, pero luego el nicho de mercado se trata de una especialidad en donde vemos necesidades, preferencias y características únicas. Ya vamos a ver un ejemplo, ya a ver cómo lo podemos en este caso agregar, porque al enfocarnos en un nicho de mercado, podemos posicionar como un experto en ese ámbito y podemos limitar, en este caso, qué clase de presupuesto podemos tener, porque vamos a satisfacer necesidades específicas a ciertos grupos. Marketing digital tiene esa posibilidad, diferente al convencional, que aquel llega a una gran proporción. No, nosotros acá podemos hacer una cirugía muy precisa, solo a cierto segmento de esta edad, de estas necesidades, de estas preferencias y con estas características únicas. Marvin, deme un ejemplo. Ya le daré un ejemplo y lo vamos a ver en escaleta. Segmentación, nicho de mercado y tribu, que son los tres elementos que este día vamos a definir. Es importante que en determinado momento podamos visualizarlo de esa manera. Es sencillo, pero a veces no lo hacemos. Es crucial, pero no lo usamos. Entonces tenemos ya segmento. Ahora tenemos nicho de mercado. Déjeme compartir el último. Tribu. ¿Por qué se le llama tribu? Las tribus se refieren a grupos de personas que comparten intereses, y ojo acá, comparten pasiones o valores similares. Y es muy fácil identificarlo porque esa parte de pasión y de valor los unifica. Y es muy fácil identificarlos. Estos grupos normalmente están unidos en un sentido de comunidad. Le digo porque yo pertenezco a algunos de ellos. Y me encanta, bueno, un sentido de unificación es cuando le pasa algo a un elemento de esto. Todos, en este caso, se influencian mutuamente en las decisiones de compra, ve qué es lo que tienen. Y ese segmento específico, por ejemplo, un grupo que es, en este caso, entrelazado así, a veces compra la misma marca, a veces compra en el mismo lugar. Las redes sociales, indudablemente, son un lugar increíble para identificar y conectarse con estas tribus. Y ese es nuestro trabajo, conectarse con aquellas personas que estén interesadas en un producto y servicio, pero que estén apasionados, que tengan intereses y que estos grupos tengan valores similares. Y valores similares, no solamente me estoy hablando de valores morales, estoy hablando de valores de práctica que ellos hacen. Entonces, Marvin, ok, ya tengo claro, me acaba de explicar segmentación, nicho y ahora tribu. Colóqueme un ejemplo. Vamos al ejemplo. Veamos un ejemplo de segmentación. Imagínense que tiene una tienda, lo tiene ahí en su pantalla. Imagínense que tiene una tienda en línea que vende ropa deportiva y usted decide segmentarlo, su mercado, en función geográfica y de los intereses de los usuarios de redes sociales. ¿Verdad? Lo vamos a segmentar geográfica y por los intereses de los usuarios de redes sociales. Está la primera partitura.
Tengo el pastel y parto. Segmentación. Voy a tomar lo geográfico y algunos intereses de los usuarios de redes sociales. ¿Cuáles podrían ser estos intereses? Podrían ser tipologías de compra, podría ser elementos continuos de compra. Por ejemplo, para los hombres, ¿qué es lo que más compramos los hombres? A ver si me ayuda alguien. ¿Qué es lo que más podríamos comprar los hombres? En un almacén, cuando nosotros vamos, ¿qué es lo que más compramos? Calzonetas. ¿Perdón? Calzonetas. Calzonetas, shorts. ¿Centros o camisetas? ¿Centros o camisetas? Ajá, ¿quién más? Tenis. Tenis, tiene razón. Sí. Camisas. ¿Vale? ¿Camisas? Legging. Sí. Jeans, sí. ¿Una más? Calcetines. Ok. Ahí salieron los dos. Si usted ve, en una posición geográfica específica, y podríamos decir que directamente un lugar únicamente, tiene una tienda en línea de venta de ropa, entonces usted va a segmentar y lo va a segmentar con ubicación geográfica y con algunos intereses de las redes sociales. Puede ser por la frecuencia de compra. Ese es un ejemplo. Veamos siempre la tienda en línea de ropa deportiva. Ya segmenté, pero ahora veamos cómo lo hago en un nicho de mercado. Es esto. Dentro de su segmento de mercado, vamos a identificar un nicho, ¿verdad? En este caso, vamos a identificar mujeres que viven en áreas urbanas y están interesadas en el fitness, en ese estilo de vida saludable. Este nicho se va a caracterizar por sus actividades de participación en el área deportiva, sus intereses, la moda deportiva de alta calidad, las tendencias. ¿Han visto eso que prolifera? El tipo de licra, el tipo de camisa que utilizamos, el blazer que utilizamos, ¿sí? Pero acá son mujeres que viven en el área urbana y están interesadas en fitness y el estilo de una vida saludable. Ese es el nicho. Ya segmentamos allá geográficamente y por ciertos elementos visuales de las redes sociales. Pero acá nos vamos a una segmentación más especializada. Es decir, donde vemos detalles, donde ya catalogamos que son mujeres que viven en el área urbana, que están interesadas en un tipo de estilo de vida, se caracterizan por su activa participación, ¿verdad? En las actividades deportivas. Yo he visto mucho esto y su interés en la moda deportiva. ¿Ha visto eso en los gimnasios? ¿Usted que va a los gimnasios? El tipo de licra, ¿verdad? El tipo de comida. Todos están con le llaman pachón, le llaman un termo grande, ¿verdad? Todos están con eso. Motivacionales. Ok, exactamente. Entonces, ese es un nicho. Eso es un nicho. Ya tenemos el segmento, tenemos al nicho y tenemos lo último que nos interesa en el marketing digital. Y esto es colocar el dedo donde nosotros necesitamos nuestro Reels, nuestra campaña, nuestro mensaje, nuestra fotografía, nuestra proporción. Y a esto le llamamos, en ese sentido, tribu. Es decir, dentro de un nicho de mercado, el segmento está ahí. Luego, adentro del segmento, hay un nicho de mercado. Pero dentro de ese nicho de mercado, identificamos algo que se llama una tribu en particular. Significa que pueden haber varias. Normalmente, en marketing digital, se pueden identificar varias. Ya dijimos que eran mujeres urbanas, pero este nicho, esta tribu, ha identificado dentro de ese nicho ciertas tribus. Mujeres amantes del yoga y la vida saludable. Es decir, sí, les gusta el hacer ejercicio, las actividades deportivas, pero vamos a colocar un elemento de tribu. Hay mujeres que practican, son amantes del yoga y buscan prendas de vestir
cómodas, de calidad para esta área que practican. Esta tribu se caracteriza por su pasión en el bienestar físico y mental. Ojo, oiga esto, la pasión tiene que ver con la forma que pensamos. La pasión tiene que ver en la tribu de cómo se entrelazan, lo acabamos de ver. Su pasión por bienestar físico, no comas eso. El guineo en la noche te hace daño, ¿verdad? Y acá, trabajan acá, ya verás que aumentas 5 libras si te comes a 4 pupusas. Y su preferencia, indudablemente, tiene que ver con los productos que reflejan su estilo de vida de una forma consciente. Y acá es donde nosotros debemos de llegar en marketing digital. Puede enseñar el mejor Reels, puede decir, pero si usted no segmenta, es decir, no toma una proporción, luego no especializa esa proporción, que es un nicho, y luego dentro de ese nicho no encuentra una identificación de una tribu, es decir, de un grupo especializado. Pero si vemos una tienda de venta de ropa, ya la identificamos geográficamente y su interés, sí, esa es la segmentación. El nicho sería las mujeres urbanas que se dedican al fitness, que tienen, en este caso, la orientación para hacer ejercicio, la vida saludable, pero dentro de esas mujeres hay un grupo, y ese grupo se le llama tribu, especializado, que son amantes del yoga. Yo tenía unas compañeras en la primera maestría que hice en España, que todos los días, a las 5 de la mañana, estaban afuera. Yo nunca entendí eso. Nunca lo entendí. Pero eran mujeres apasionadas por el yoga. Y en este caso tenían una parte indiscutible de identificación con las prendas de vestir. Era una pasión por el bienestar físico y mental. Yo recuerdo que siempre las molestaba yo porque ellos hacían esta dinámica. Oh, mampa, como no, o sea, una cosa así, ¿verdad? Entonces a mí me daba hasta miedo acercarme, ¿verdad? No vaya a ser que de repente sucediera algo. Es una pasión increíble. No estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo que ese es el trabajo nuestro. Localizar a las tribus. Porque si usted no localiza a las tribus, entonces, entre más detalle usted el grupo al cual le quiere, en este caso, en desarrollar una estrategia, pues va a tener mayor efectividad. Xiomara Gómez, mándeme, regáñeme, señáleme, quéjese si usted es de las de yoga. Y dije algo malo. No, ya que estábamos hablando eso de la segmentación y de conocer a nuestro público, ¿verdad? Me llamó la atención, yo ya ratos le quería hacer esta pregunta desde el primer día, porque usted dijo algo muy importante que llamó mi atención el primer día de clases, fue el lunes pasado, que empezó a hablar como que de la segmentación y todo eso, ¿verdad? Y dijo que era bastante importante conocer a la segmentación. Pero, o sea, si es un producto nuevo que se va a lanzar, ¿será que es importante conocerla? ¿Pero será que ellos van a estar dispuestos a adquirir el producto? O sea, ¿cómo se puede saber si ellos van a estar dispuestos? ¿Sería por medio de encuestas o cómo? Esa es una buena pregunta, Algunos, no solo hay una respuesta para eso, Xiomara. Hay diferentes respuestas. Si me pongo muy espíritu flautico, le diría un estudio de mercado, lo cual no nos ayuda porque es muy caro. Pero es sencillo, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante con SEM o SEO, ¿verdad? En las redes sociales. Es únicamente se pregunta. A mí me molesta que me pregunten, pero me preguntan. Es tan sencillo que usted puede hacer una investigación y imagínese que me llamaron ahora y me dice, ¿quiere un crédito? No, fíjese que ya, yo ya tengo uno y con uno es suficiente. ¿Y con qué banco lo tiene? No, le voy a decir con qué banco. No, pero es que yo le quiero ofrecer. Entonces empiezan a hacer preguntas a veces con una pequeña muestra y esa muestra la pueden, en este caso, hacer medida oficial. Si nosotros sacamos una muestra, por ejemplo, de 10 personas, ¿cuántas personas le gustaría en este caso? Una de ustedes me preguntaba que vende ropa. Y yo le decía, segmente, ok, yo vendo ropa estampada. Y me decía, ¿y qué más podría hacer? Bueno, segmente más. ¿Qué tipo de ropa tiene más? Tengo más para niños y mujeres. Ok,
Entonces, haga su nicho sobre niños y mujeres. ¿Qué tiene más? ¿Qué más tiene? Ah, es que el estampado únicamente es de Disney. Ah, ok, entonces, y tengo más ropa para niños. Entonces, ahí está. Es sencillo. Es una escaleta que yo sigo, ¿verdad? Sabiendo ya datos precisos, no imaginándomelos. Ese es, en este caso, lo que el producto me podría decir. Por ejemplo, usted tiene una ropa, puedo imaginar, por ejemplo, este blazer, ¿a quién le podría interesar? ¿A alguien de 17 años? Dudo mucho. ¿A alguien de 15 años? No lo sé. Tal vez para un evento. ¿A quién podría interesarle? Entonces, empiezo a ver edades, lugar geográfico donde lo puedo colocar. Vea usted, en este caso, y perdón que voy a mencionar nombres, los imanes no son lo mismo. No es el mismo imán. Yo quisiera buscar algo en Plaza Mundo y no tenían lo mismo que tiene Simán Centro, el Simán Metrocentro, y no lo mismo que tienen en la Gran Vía, ni menos en galerías. No tienen lo mismo. Tienen públicos, en este caso, y ellos segmentan. Ellos segmentan. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Es sencillo. Puede hacer este ejercicio. Tiene, en este caso, el producto ya. Puedes, en este caso, determinar qué más tiene y se especializa en algo cuando ya tiene el producto. Cuando lo va a lanzar, podría haber, en este caso, de preguntar a través de las redes sociales. Hoy están de moda, en este caso, las preguntas automáticas en Messenger. Ustedes lo utilizan, creo yo, ¿verdad? Entonces, las preguntas automáticas. ¿Qué le gustaría? ¿En qué te puedo servir? ¿Cuántos años tiene? Yo acabo de comprar, me voy a confesar con ustedes, acabo de comprar una tienda de campaña. En el almacén me costaba casi $450, pero que en Marketplace me la daban en 85. Dije, algo malo tiene que tener. Y no tenía nada de malo. Pero la persona, cuando yo la abordé, la abordé en Messenger y me hizo 5 preguntas. Con esas 5 preguntas que me hizo, rápidamente me segmentó, hizo un nicho y me perfiló en una tribu. Porque me dijo que si estaba dispuesto a pagar, en este caso, por productos arriba de 80 o abajo de 80. Entonces yo, por pena, porque me interesaba, quizás a alguien más no le va a interesar, en este caso, contestarlas, las contesté. La campaña está, la tienda de campaña está nítida, ¿verdad? En color verde, muy linda. Entonces, podría ser a través de las redes sociales. Usted coloca, en este caso, las preguntas al momento automáticas, ¿verdad? Directamente en Messenger, es una de las cosas. En WhatsApp Business puede colocar, en este caso, que es muy, muy práctica también, una pregunta, ¿verdad? Directamente establecida, y lo puede hacer así. Por ejemplo, yo tengo, en este caso, un número diferente al que tengo acá para las personas que no tienen más de 3 años de estar conmigo, trabajando conmigo, en personas que toman mis servicios. Entonces, a ellos yo los segmento. Y cuando cae el mensaje de ellos, le pongo ahí que me coloque qué es lo que necesita, ¿verdad? Y le pongo ciertas opciones. La urgencia de la llamada y a qué servicio pertenece. Y rápidamente a mí, en este caso, el almacenaje de eso me ayuda para saber quiénes son los que más buscan. Si es el área textil, si es el área de plásticos, que es una de las áreas que yo atiendo, si es el área, en este caso, de trade marketing, ¿verdad? El área financiera, es otra área que yo atiendo. O si de repente es una simple empresa, digo simple, ¿verdad? 120 personas, qué gran empresa, que tiene múltiples servicios, ¿verdad? Tengo una empresa así. Entonces, podría ser esa como la tercera respuesta. Hay diferentes opciones para poder extraer esa información. Y las preguntas es la más básica. Hay que preguntar. Por ejemplo, si usted se quiere llevar algo de este curso, le puedo anticipar desde ya, y se lo digo a mis estudiantes de maestría, no puede existir una estrategia si usted no hace un diagnóstico antes. Es decir, hay que preguntar cuál es la fortaleza, cuál es la debilidad, cuál es la amenaza, cuál es la oportunidad, si hacemos un FODA, ¿verdad? Luego hacemos un cruce de variables, maxi, hay que hacer un diagnóstico. ¿Cómo hago un diagnóstico? Ver qué necesidad puedo, en este caso, solventar. Es como cuando usted anda buscando pareja.
¿verdad? Tiene, yo, había una, hay una amiga que se le está yendo el tren, ¿verdad? Porque se le está yendo el tren. Entonces hemos estado segmentando para ella, hemos hecho un nicho de mercado y le estamos haciendo una tribu, ¿verdad? Pero lo que pasa es que creo que ella no tiene espejo en la casa, porque ella es, en este caso, tiene un perfil, pues, de no mucha incidencia. Y ella quiere a alguien de 1.90, ojos azules, rubio, ¿verdad? Que en este caso no sea de El Salvador. Entonces, indudablemente se va a quedar sin casar, ¿verdad? O sin pareja. Entonces, para poder en este caso hacerlo, podemos ocupar esa escaleta, ¿verdad? Si ya tenemos los productos. 2, preguntar. 3, indagar. Preguntar es, en este caso, dejar. Y si no, en la entrevista propiamente, podríamos hacerlo. Si no lo hacen, porque dice, me da pena a mí. Bueno, la pena, como dirías, el payaso. Había un payaso que se subía en un bus que decía, señoras y señores, vengo acá a pedirles, porque la cara aguanta todo, más el estómago no. Y es cierto. Si no preguntamos, entonces no vamos a establecer. Algunos dirán, algunos otros no dirán, pero tenemos que tener elementos técnicos. Lo peor que usted o yo podemos hacer es inferencia. ¿Qué es una inferencia? Creer que algo es lógico. Pues que eso es lógico. Sí, ese es el típico salvadoreño. Por eso verá que no supera los 3 años la empresa que tiene, el emprendimiento, porque no quiere ocupar algo técnico de preguntas. Hay que preguntarle. Cuando usted venda algo, pregúntele a la persona. ¿Está satisfecho con el precio? ¿Le pareció bien? No importa que de repente, ¿cómo le voy a preguntar eso? Yo le pregunto a mis clientes. Casi siempre, el 90% me va a decir que no está de acuerdo. Y le digo, ¿por qué? Es que está mucho más alto. ¿Pero a usted le gustaría un servicio más bajo, sí? ¿Y de menor calidad? No. Ah, entonces cuando asocio calidad con precio, entonces a ellos les parece muy bien. Entonces hay que preguntar, aun cuando hemos vendido. Porque eso me va a ayudar a mí a alimentar, saber cuál es el sector que voy a atender, saber cuál es la especialidad de nicho y saber qué segmento es. Por ejemplo, yo tengo un segmento especializado. Yo trabajo con una tribu claramente establecida, que son personas que puedan pagar una certificación. Entonces, de repente alguien me puede decir, ¿no le interesa una micro o mediana empresa? Pues probablemente para el servicio que estoy dando, quizás no, porque no la va a poder pagar. Pero quizás en otra área, en capacitaciones, probablemente sí, que es menos rentable, ¿verdad? Pero en la certificación, pues no, porque la empresa necesita, porque se le exigen a nivel internacional, se le exigen a nivel nacional y se le exigen a nivel de manufactura, ¿verdad? Si es en este caso, producción en masa. Pero la escaleta que tenemos es segmentación, nicho, y luego ya del nicho, hacemos la tribu. Es sencillo, eso va a aminorar costo, porque sea a quienes le voy a, en este caso. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser personas que podrían ser como tribus acá? Pregunto, ¿hay club de personas o hay segmentos de personas en redes sociales que son amantes de los perros? ¿Mujeres que les gusten los perros? ¿Usted qué piensa? Sí, tremendo. Gatos, perros, gatos. Gatos, perros, ok. Moda. Ok. Algunos hasta tacuacines tienen ahí, ¿verdad? En la casa, ¿verdad? De mascotas. Sí. Sí, hay unos que tienen tacuacines. De verdad, yo he visto tacuacines de mascotas. Entonces, segmento, personas que en este caso tengan entre 18 y 25 años, ¿verdad? ¿Usted cree que el hospital que está creado en este momento tiene alguna intencionalidad? Porque ha crecido. Y creo yo una tribu, personas que humanicen a las mascotas. ¿Sabe qué es humanizar? Es cuando usted le da el lugar de un humano. Yo no estoy diciendo que está mal o está bien, sino humaniza. Yo tengo una amiga que duerme con sus 2 perros. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Lo humaniza. Se divorció por eso mismo. Porque el perro que estaba a la derecha le quitó el puesto al esposo. De verdad, no se ría, no sea mala gente. De verdad, hablando en serio. O sea, humanizar al perro es un segmento. Yo no estoy diciendo que está mal o que está bien. La mascota, yo he tenido mascotas. Tengo un gato que es más novio que nadie, ¿verdad?
Ahí viene, ¿verdad? Solo viene a comer y se va, ¿verdad? Ese gato, pues no sé, ese es un gato únicamente viajero, ¿verdad? Porque ese viene y se va, solo viene a comer, creo que... Pero espanta un poco los, ¿verdad? Que no hayan animalitos, ¿verdad? De ratones ni nada por decir. Pero es un segmento que podría... ¿Sabe por qué me interesaría las personas que humanizan a las mascotas? Porque esas personas no dudarían ni un momento en invertir, y ya lo hacen, en una veterinaria que poder pagar $45 a $70 porque les corten el pelo, porque las uñas, ustedes me podrían decir mucho, ¿cuánto vale el corte de cabello de un perro a una veterinaria? A ver. 15, $25 ¿verdad? Entonces, depende del tamaño. Depende del tamaño, ¿verdad? Si es un San Bernardo, imagínense. El santo, ya ve, oiga, ahí teníamos uno. Entonces, esa es una de las cosas. Ok. Muy bien. Creo que hasta nos pasamos del tiempo, ¿verdad? ¿Qué les parece, amigos? ¿Qué les ha parecido? Déjenme únicamente preguntarles así rápidamente. ¿Con qué se quedan? A ver, ¿con cuál de las tres se identifican? Que debían identificarse con las tres. Adriana, Elizabeth, ¿está Adriana? Aldo César. Hola, hola. ¿Qué tal, Aldo? ¿Con qué se queda, Aldo? Y realmente, como se dice, sí, tenemos que identificarnos con las tres, van enlazadas, y a punto de llegar a la tribu, que es lo más explícito del mercado o segmento que estamos buscando realmente. Excelente, Aldo. Muy amable, gracias. Ana Lizeth Melara. Bueno, si no, Andrea Yulisa Osorio. Buenas noches. ¿Con qué se queda, Andrea? Buenas noches. Yo me quedo con las tres porque veo que todo, o sea, los tres en un conjunto hacen una sola, como que los tres nos ayudan para un solo mismo objetivo, ¿verdad? Pero tienen que estar las tres juntas para que nos ayuden mucho más que solo una, ¿verdad? Excelente. Gracias, Andrea. Ariel, ¿con qué se queda? Me quedo con las tres porque en este momento estoy haciendo una campaña de marketing en mi trabajo y no tengo que gastar mucho. Me han dado poco presupuesto, así que con las tres. Bien, bien dicho, es cierto, es así. Gracias, Ariel. Brenda. Hola, buenas noches. Buenas noches. Disculpa que no puedo encender la cámara, no sé qué le sucedió a esta computadora, pero de verdad, acá atentos. Bueno, creo que las tres son sumamente importantes ya que van amarraditas completamente. Es como un embudo, ¿verdad? Venimos de lo más extenso hacia algo específico y a veces se comete el error de creer que un producto está hecho para todo el mundo cuando no es así, sino que se tiene que vender a la persona específica que lo necesita y que se... complemente, ¿verdad?, con las características que tenga el producto o el servicio. Excelente, Cristina. Muy amable, Cristina. Tiene mucha razón. Verdad absoluta. Brenda, perdón. Cristina. Cristina Alejandra. Douglas Armando. Buenas noches. Buenas noches. Yo considero las primeras dos muy importantes porque sí comenzamos a clasificar, pero la tercera mucho más importante porque es donde aterrizamos, donde más específicamente vamos a vender. Excelente, eso. Douglas, muy cierto, palabras sabias. Francisco Javier. Glenda Rosidel. Yo me quedo con las tres porque necesitamos de las tres para poder tener un mejor entendimiento acerca de a quién en sí le vamos a vender o tener un mejor grupo de personas para venderle. Excelente. Jessica Marcela.
Bueno, igual me quedaría con las tres porque siento que las tres se complementan para poder llevarnos a un mismo fin, el mismo objetivo y lograr todo, ¿verdad? Siento que una es un paso uno, un paso dos, un paso tres de todo lo que nosotros queremos llegar a hacer. Excelente, tiene razón, tiene razón. José Ernesto Mezquita Bautista. Buenas noches, licenciado. Creo que es bien importante cada una, porque cada una nos lleva a un círculo. Y creo que para la marca sería muy interesante generar una tribu para que esta tribu se quede establecida con la marca y genere esa alianza, ¿no? De sentimientos o de calidad y todo lo que esté generando. Creo que es bien importante el tema de la tribu porque así ya tenemos una tribu segura y podemos canalizarla a través de los medios que WhatsApp, Instagram, y siendo más puntual, ¿verdad? Para que así podamos tener una fidelidad, creería yo. No sé si estoy equivocado. No, correctamente. Bien dicho, José Ernesto, bien dicho. Excelente. Catherine Abigail. Buenas noches. Las tres son importantes, pero me quedo con lo que es la tribu, porque siento que a veces muchos negocios por eso se van a la quiebra, porque digamos, ponemos un negocio de ropa cara en un lugar donde hay gente pobre, entonces obviamente no funciona, ¿verdad? Es de conocer bien las tribus para saber qué es lo que vamos a vender, solamente. Excelente, Catherine, bien dicho. Catherine Vanessa Argueta. Bueno, si no, María Fernanda, ¿con qué se queda? Hola, hola. Hola. Pues yo en realidad me quedo con las tres, pero pienso que también es importante la última, la tribu, porque, o sea, es de concentrarnos específicamente en un grupo de personas y saber que nuestro producto los va a beneficiar a ese grupo. Pues. Entonces yo me quedo con más que todo también con la tribu. Gracias, gracias, María Fernanda. Nancy Liliana Mina. Bueno, yo también me quedo con las tres, aunque veo que es de verdad muy importante ir separando o ir centrando como una en la otra, como ir sacando esas personalizaciones de cada una de las tres. Y sí, muy importante lo que dicen los compañeros, de que sentirse identificado en un grupo específico como la tribu te hace sentir especial y por eso quieres comprar un producto, porque te sentís que hicieron todo ese proceso de búsqueda para encontrarte, entonces muy importante. Excelente, muy amable. Rosa María Vialta. Aquí estoy. Buenas noches. Bueno, así como ha mencionado todos los compañeros, también estoy de acuerdo que una complementa a la otra, pero para nuestro objetivo final, que es concretar la venta, sí es importante como prestar toda la atención posible al tema de la tribu, porque bien dice que es un grupo que comparten muchos gustos y preferencias, entonces vamos a tener concentrado ahí a nuestra gente que sí nos va a comprar, más no otra gente que sí le puede gustar, pero que no le interesa comprar. Muy, muy claro, muy preciso, gracias. Excelente. Sandra Carolina. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me parecen muy interesantes las tres, pero coincido con Rosa, que la tribu es como la más específica, porque es donde yo tengo esa parte, que es lo que necesito que sea mi mercado, el cliente, el que me va a comprar, porque si no tengo eso establecido, creo que no van a haber ventas. Y mejor no lo ha dicho, porque no hay ventas. Y una puede recomendar la otra. Bien dicho, bien dicho. Sonia Elizabeth Hernández. Buenas noches. Buenas noches, Sonia. Me quedo con la segmentación. Sí, las tres son importantes, pero a partir de la segmentación creo que es lo esencial para dirigirme a un determinado público.
Es decir, que el mensaje llegue adecuado, ¿verdad? Al tipo de segmento el que yo quiero conquistar, en este caso, si voy a lanzar un producto. No generalizar, ¿verdad? Porque podría ser que en el camino el mensaje no llegue o se distorsione. Entonces me quedo con la segmentación, pero para conocer bien realmente a qué grupo voy a dirigir mi producto. Excelente, tiene toda la razón. Wendy Beatriz Ramírez. Buenas noches, Lick. Bueno, pues como todos lo han dicho, Bea, las tres son bien importantes. La verdad, yo ya había escuchado información de segmentación y de nicho de mercado, pero realmente el conocimiento nuevo que me acaba de dar usted con respecto a Tribu, pues yo me quedo con Tribu porque es un conocimiento nuevo para mí. Entonces yo me quedo con eso. Gracias. Excelente, Wendy, muy amable. Xiomara Elizabeth Gómez. Buenas noches. Bueno, pues yo creo que me quedo con las tres. Siento que es bastante importante porque cada una de ellas complementa a la otra y siento que sin una no llegamos a la siguiente, y como que sin la segmentación no llegamos al nicho, ni sin el nicho llegamos a la tribu. Entonces se complementan porque, o sea, no podemos llegar de una sola vez a la tribu sin haber pasado por segmentación. Sin embargo, me pareció bastante interesante lo que dijo Rosa María, creo, porque dijo que también hay que concentrarnos en tribu, ya que específicamente a quién nos vamos a estar dirigiendo, ¿verdad? ¿A quién vamos a vender ese producto? Entonces, sí, creo que sí, pero quizás ya cuando se tiene el producto, ¿verdad? Y ya más que todo enfocarnos en lo de la tribu para, pues, promover más ventas, pero creo que ambas se complementan. Y fíjese que Xiomara, al igual que todos, han dicho algo claro y concreto. Normalmente en marketing digital la gente lo que quiere es que le ayude a abrir el Facebook, le muestre en este caso, que lo vamos a hacer, ¿verdad? En este caso directamente. Pero es que la parte lógica no es la más crucial en el marketing digital, porque cualquiera puede abrir y poder promocionar, ¿verdad? Pone en este caso a cuánto quiere, cualquiera, pero no cualquiera puede segmentar, no cualquiera puede hacer un nicho, no cualquiera puede llegar a una tribu. Y cuando ya tengo la tribu, entonces ya puedo, en este caso, bosquejar. Ahora estábamos, en este caso, consultando un software directamente de segmentación, que nos lo hace más básico. Yo tengo un par de redes sociales que las trabajo bastante con nichos especializados al inicio y luego bajé a las tribus y en las tribus me funcionó. Tuve un crecimiento exponencial de casi el 300%. Estaba únicamente, me había quedado con el nicho, ¿verdad? Bajé claramente a una tribu y la tribu, mire, es fiel. Es una de las cosas, y eso se le decía a una empresa ahora, claramente en la franja de redes sociales, la fidelidad de compra del boca a boca, no tanto el mostrar en este caso, sino el boca a boca, esa tribu le va a hacer que la otra persona que está a su derecha, que está a su izquierda, esa gente llegue a comprar. Y a veces las campañas se reducen muy poco porque el presupuesto que tenemos es muy limitado. Y por eso tenemos que apuntarle directamente a las tribus, porque las tribus nos van a crear ese soporte cuando necesitemos que alguien nos compre. Cuando encontramos en determinado momento gente que compre, por ejemplo, yo le soy muy honesto. Tengo un primo hermano que le decía yo a él, busca en este caso una tribu que te compre lo que tú sabes hacer y verás que en este caso vas a tener un flujo permanente y vas a ir en ascenso cuando en este caso vayas detallando especialidades dentro de eso. Él se encarga de diseñar en este caso procesos, ¿verdad? En este caso de la ISO, y es así. Tan es así que su red social trata sobre eso. Usted vea en este caso por qué algunos bajan estrepitosamente sus redes sociales. Por ejemplo, el día de mañana o pasado mañana veremos las horas en las que debería de usted, en este caso, publicar, que no es pan de Dios. Yo no estoy casado con horas, aun cuando lo hace un algoritmo y nos indica más o menos las horas por redes, que son importantes saberlas, pero lo más importante es que usted conozca a quién le vende.
Es decir, conozca qué es lo que quiere, conozca en este caso cuál es la intención. Esa rama que usted forme, le soy honesto y con conocimiento de causa, esa gente es la que nos mantiene. Esa gente no es la que compra esporádicamente, esa gente es la que le compra permanentemente. Yo tengo una amiga que compra licras para hacer ejercicio y pertenece a un grupo exactamente así, una tribu, donde quien se pone la licra, que es menos, en este caso, conocida, entonces arrebatan a la gente, y ropa usada. O sea, no es nada nuevo, y la arrebatan, y de repente quizás una licra de esas puede costar, ¿qué? $60. Ellos andan pagando 40 o 50 usadas. Y yo le digo, a esa persona a la cual le compran, indudablemente ha encontrado la tribu. Porque pasan como constantemente. Los runners son uno de ellos. Yo he pertenecido a una área de surfing y claramente es así. La influencia del otro, ¿verdad? Esa tabla no es así. Eso hace que la gente le pueda comprar. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerle a usted es, ¿qué está haciendo usted con su proceso? ¿Está segmentando? ¿Ya tiene el nicho? ¿Ha llegado a la tribu? Si ha llegado a la tribu es porque conoce. Y si no, podemos hacernos una retrospectiva, una pregunta retrospectiva. ¿Caso no será que lo que no he hecho es por eso que las ventas no han aumentado? Esa pregunta tiene que resolverla usted. Qué gusto el poder verles y gracias por encender la cámara, ¿verdad? Es un privilegio. Espero haber aportado. 9 de la noche. En punto, me sentí como radio reloj, ¿verdad? 9 de la noche. Bienvenidos todos, ¿verdad? Al cierre de esta noche, ¿verdad? En el 89.7 del FM. Gracias por acompañarnos. Nos veremos mañana. Hey, inviten. Veo que algunos apagan la cámara porque comen, ¿verdad? No tenga problema. Enseñen las pupusas, ¿verdad? Y en este caso no hay ningún problema. ¿Preguntas antes de irnos? 9 en punto. Ok, recuerde, si ahora quiere llevarse algo es segmentación, nicho y tribu. Eso hace que venda. Eso hace que venda. Un abrazo, amigos. Nos vemos mañana. Mañana nos metemos en un aspecto mucho más profundo en redes sociales siempre y estamos en marketing digital. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, teacher. Buenas noches, un gusto. Un gusto, buenas noches. Un provecho. Igualmente. Gracias.